We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. ¿Cómo se sienten? No, me iba a tomar, me iba a coger la vitamina C, pero no. Yo siempre lo hago en la noche, no sé ustedes, cuéntenmelo. ¿A qué horas toman sus vitaminas y todas sus cositas que toman? No me diga que no toman vitamina. No me diga que no toman vitamina. Esta es la que yo estoy usando, vitamina C, hace mucho, hace meses ya. Esta es la de los niños, pero esta me la mandaron. Esa yo la había mandado a buscar a Bélgica, de esa todavía me quedan. La biotina que recién se me acabó. El colágeno, perdón, también se me terminó y lo voy a comprar otra vez. ¿Y dónde está mi cosa? Si ustedes supieran dónde está, la tengo a ustedes agarrada ahí. Y yo buscándolo. Mírala aquí. Esto es calcio, calcium, magnesio y zinc. Miren. Pero son unas cápsulas tan grandes. Miren, yo la agarré a ustedes con otra cosa para mostrársela. Miren. Esto es lo que yo hago, que la parto así, chicas, en dos. Para tomármela más fácil. Porque eso es horrible de grande. Normalmente son dos en el día. A veces se me olvida y me tomo una nada más. Pero sí me la tomo todos los días, por lo menos eso. Y vámonos, chicas. Ya yo me voy. Tengo que ir a BM Cargo, que debí haber ido el día de ayer. Y ayer no tuve tiempo. No fue que no tuve tiempo, fue que yo no saqué el tiempo. Exactamente, no saqué el tiempo para ir. También voy para el supermercado. Creo que voy a ir al Bravo porque necesito algunas cositas que son exclusivamente del Bravo. Como salami, cosas así. Sí, el salami, ese salami aquí, chicas, se acaba rapidísimo. Porque es que aquí nos gusta a todos. Y me voy a llevar estas llaves para el carro. Estas son las únicas dos llaves que tenemos de la casa. De la puerta de adelante y la puerta de atrás. Esas son las únicas dos puertas que hay, ustedes saben. Me la voy a llevar para dejarla en el carro. Miren, tu llavero de Leila, que Leila me cedió. Ahorita me dice delante de la gente, ¡eso es mío! Que así ella. Déjenme apagar esto, chicas. Yo he estado dándome rápido. Discúlpenme si aquí yo la mareo a ustedes en esta salida así. Déjenme ver. Sí. Yo dije, déjenme decirle qué hora es. Faltan, ay Dios mío, no puedo creer. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana. Una mujer que está levantada de las 6:30. Y ahora es que me voy. Sí. Todavía tengo las blusas ahí que no le he podido llevar. Ustedes dirán, tú con la misma blusa todavía de la lavandería. Ahí están las blusas, chicas. No he sacado el tiempo. Y pensé llevármela para el carro ahora. Y cualquiera la deja en el carro. Creo que sí, que es una buena idea. Por si tengo un tiempito por ahí. Cógela, yo voy bien cómoda. Eso es lo que yo voy a hacer. Me la voy a llevar. Y la voy a dejar en el carro, sí. Esa toalla que vieron que estaba ahí y que yo la dejé ahorita, que era de Leila, es la toalla de Leila. Yo pienso que ustedes me estaban viendo, esa es la toalla de Leila. Y la colgué ahí. Ustedes saben, el afán de por la mañana, todo rápido.
Yo quería irme, por lo menos a las 8:30, perdón, pero ustedes saben, dando vueltas, Dios mío. Yo la voy a dejar en el carro, si no la puedo llevar hoy, si no me da tiempo, pues no me dio tiempo. Eso es lo que voy a hacer. Vámonos, chicas. Vámonos. Le quiero enseñar algo en el supermercado. Déjeme ver una fundita para echar eso. Ya la busqué, digo, Dios mío, yo creo que no le he dado la bienvenida a ustedes al vlog del día de hoy. Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Discúlpeme que la ajetreé, ustedes saben. Discúlpeme, de verdad. Bienvenidas al vlog del día de hoy. Mire, estoy sudando ya y me baño ahora mismo. Espero que estén teniendo un día muy bonito, un día maravilloso, muy productivo, como el mío. Como el mío el día de hoy, pero ayer yo no hice nada, ¿eh? Ayer no hice nada, chicas. Ayer lunes yo no hice nada, nada, nada. La veo por ahí abajo. Ya, cerré. Yo sé que se ve mucho sol. Que yo le decía que ayer no hice nada, pero me refiero, sí hice muchas cosas, pero dentro de la casa. Cuando le digo que no hice nada, me refiero a que no hice nada fuera de la casa, o sea, en la calle, cosas que tengo que hacer afuera. No. Y también le quiero decir algo ahorita a algunas personas que me escribieron y me dijeron que yo en una tienda de segunda mano, sí, yo en una tienda de segunda mano, ¿por qué? Antes yo también iba, cuando viví en Bélgica, iba a tiendas de segunda mano. No es lo mismo, pero sí, tienda de segunda mano y tienda de segunda mano, donde venden artículos, piezas, usado. Pues sí, yo le decía que yo incluso soy una persona que relaja, que hace broma, que le gusta, ustedes saben. Buen día, Pedro, ¿cómo está? En un ratico vengo para que me eche una mano. Déjeme decirle esto, no sé si lo borre después o lo deje, porque siempre que digo que no quiero grabar mucho, que no quiero hablar mucho en un blog, casualmente lo hago. Pero ok, déjeme tratar de hacerlo corto. A mí, chicas, algunas que me dijeron que yo, que le pareció como tal vez raro o eso, que yo fui a una tienda de segunda mano, pero déjenme decirles, chicas, como le dije ahorita, yo iba antes, cuando viví en Bélgica, iba a mi tienda de segunda mano. Discúlpeme que no esté mirando para la cámara, pero estoy manejando, ustedes saben. Yo iba a mi tienda de segunda mano, entonces, a mí me parece esa idea, quien se inventó eso, no sé quién fue, pero me parece una idea genial. ¿Por qué? Mire este dónde se queda, siendo que aquí es para doblar a la derecha. Me parece una idea genial de que, por ejemplo, yo digo, o sea, la temática de la segunda mano. A mí esta pieza ya no me sirve para nada o ya no la necesito. Pero mientras que yo no necesito esa pieza, para otra persona es interesante. O sea, a otra persona o le gusta si es algo de decoración. Quizás esa persona la necesita, esa pieza. Y me parece una temática súper buena, súper inteligente. Es una, ¿quién se lo inventó? 20 de 10, de verdad que sí, como dicen por ahí. Porque me parece súper, súper bien que se le dé una segunda oportunidad a una pieza, ya sea de ropa, ya sea de decoración, de lo que sea. Y yo trato simplemente de hablar bien desde siempre. Claro que sí, que se me van muchísimas veces, a cada rato, en muchísimas cosas. Y yo soy santiaguera y es normal. Y aunque yo viví mucho tiempo fuera, pues yo también meto mi I como cibaeña al fin. Entonces, pero yo siempre he tratado de hablar bien. Y quizás por eso ustedes me ven así, de que, ah, no, pero Joan y Fisna y que esto. No, hombre, chicas, no, hombre. Uno simplemente hace el intento por uno hablar bien y por uno ser un mejor ser humano cada día, en todos los aspectos, en todos los aspectos, no solamente en hablar bien. Y quizás por eso ustedes han tenido esa idea de mí, pero yo no sé. Pero si aquí hay alguien que me conoce, lo puede decir. Yo, cuando estamos en una reunión, en un grupito, yo soy de la que más está riendo como una loca. Y así la paso bien, me encanta que se haga chiste, cuento donde yo estoy y me gusta relajar, bromear, a mí sí. Así que, bueno, esa soy yo. Entonces, nada, chicas, ahora sí, vámonos. Esta es la
La Rafael Vidal, chicas, la calle Rafael Vidal o la avenida Rafael Vidal. Mira, aquí mismo me queda el supermercado nacional cerquita. Pero como yo no voy a hacer compra, tampoco pienso comprar carne, que es solamente algunas cosas de... Son otras cosas que voy a comprar. Necesito como más cositas hoy del Bravo, por eso me voy al Bravo. Queda del resto, del olado, eso yo me comí.
No tengo hambre todavía, pero... Señores, son las 10 de la mañana y yo tengo una hora y pico aquí en el Bravo. Azúcar, sí. ¿Tú tienes azúcar crema? Sí, crema. Y no mucha, por favor. Si es posible que no te quede tan caliente. Cosa que yo me lo pueda tomar de una vez. Aquí se paga con tarjeta, chicas. Con tarjeta, no en efectivo. En esta área de cafetería. Me siento tan rara con esta cola yo. La veo ahorita. Déjenme ver cómo quedó el chocolate. Nunca he comprado chocolate aquí. Le dije que no lo hiciera muy caliente. Yo no sé si le grabé dos vlogs el día de hoy. Es posible que yo le grabé dos vlogs. Dígame ahí, a la que no le gusta los continuará. Porque cuando los vlogs, como últimamente me han salido muy largos, yo lo que hago es que para no subirle un vlog tan largo de media hora o tener que cortar tanto de mi video que yo grabo, yo dije, yo lo que voy a ponerle continuará y lo divido en dos. Eso es lo que he hecho con algunos de los últimos vlogs que ustedes han visto. Pero yo no sé si a ustedes eso les desagrada. Si es así, díganmelo. Entonces yo voy a tratar de hacer los vlogs un poquito más corto. Déjenme ver, chicas. Ay, de bueno abrir lo que uno se va a tomar, ¿verdad? Ay, se ve lindísimo, miren. Que no me lo eche yo encima. Como un día que le estaba mostrando algo a ustedes, no sé qué fue. Hace mucho de eso. Y lo boté. Está rico, pero le echo mucho azúcar. Está muy dulce para mi gusto. Ay, sí, chicas. Está muy dulce para mi gusto. Ya yo no estoy acostumbrada a tomar las cosas dulces. Sí, dulce. Un dulce normal, no. Está muy dulce para mi gusto. Pero bueno, yo no lo voy a botar. Pues nada, mire lo que yo cogí por si me da hambre ahorita, una mandarina. A ver si chocolate con leche pega con mandarina. Pero bueno, la cosa mía, ustedes saben. Bueno, déjenme saber que no se le olvide. Déjenme grabarle para darle para adelante, aunque eso ahí es... Para que vean, aquí será el parqueo, chicas, nada más. Del Bravo. Yo no le grabé mucho, yo quería grabarle un poquito más porque quería mostrarle algunas cositas ahí adentro, pero no, la música estaba extremadamente alta el día de hoy. De verdad que sí. ¿Qué es lo que esta señora me mira con esa cara? Tengo que salir y tengo que salir con cuidado. Mira qué nublado se ve, pero hay bastante sol. Llegamos, chicas, ya llegamos ahí donde está saliendo ese carrito negro. Ese carrito, no, ese carro negro. Es que yo soy así. Ve, me cargo. ¿Por qué le quitaron el letrero que tenía delante? ¿Será que lo van a hacer de nuevo? Mira, quitaron el letrero que tenía ahí. Bueno, déjeme ver si yo estoy bien. Buenos días. Buenos días. Esto se está poniendo muy bonito por aquí. ¿Ahora te pusieron para este lado? Sí.
Muchas gracias. Gracias. Que tenga un buen día. Bye, mi amor. Buen día. Esto es para que no se me olvide, chicas, que tengo que retocarme esto. Yo voy a abrir estas cosas en la casa. Y sí, me di cuenta que sí, que ya le había grabado mucho o suficiente para un vlog. Así que estoy abriendo esto para ver si es una... como una maquinita, no una maquinita. Ay, Dios, pero esto sí es fuerte. Esto hay que abrirlo con una tijera en la casa ahí. Sí, yo voy a abrir eso en la casa. Solamente este, voy a ver si es... una cosa para hacer la espuma del café. Bien barato en Shein. ¿Qué le iba a decir, chicas? Ya son las 11 de la mañana. Yo estaba leyendo bien porque a veces pueden entregarme un paquete que no era para mí. A Rayan también me le mandaron. Mi hermana me le mandó dos conjuntos. Se los voy a mostrar. Y me lo mandó a sí mismo. Se lo mandó a Rayan. Ah, este es el polo de Yendri. Ay, me encantan esas bolsitas. Ay, sí, míralo aquí, qué chulo. Ah, pero esto está como purruchado, como diría mi abuela. Míralo aquí, el cosito para... yo creo que fue $3. Esto costó, chicas. Yo no sé si eso va a durar mucho. Miren. Yo no sé si eso va a durar mucho. Le había empezado a decir y ya se me había escapado, se me había olvidado. Que este es un nuevo vlog, chicas. Así, porque el otro ya iba largo. Así que bienvenidas a este nuevo vlog empezando a las 11 de la mañana. Por la hora no importa. Ay, no, yo estaba hablando muy alto. Perdónenme. Discúlpenme. Está hablando muy alto, yo sé. Este es un nuevo vlog. Yo le he empezado vlog a ustedes en la tardecita también, así que no pasa nada a la hora. Esto lleva pilas, yo pienso. Miren. Sí, esto lleva pilas. Siempre en la página se va a ver más bonito. Yo lo quiero abrir, es así. Aquí lleva las pilas. Dos. Y mire, yo estaba en el supermercado. Ay, pero yo tengo pilas en la casa. Ah, pero no sé si le servirá esto. Vamos a ver cuánto dura esto, chicas, porque le digo que eso fue una cosa bien barata. Y nada, el resto lo voy a abrir en la casa para ver qué tal. Tengo fiebre de abrirlo, a ver qué tal me quedan. Ay, yo espero, chicas, que esta vez sí sea mi talla correcta. Mire, yo me tomé aquí un poco más de la mitad de esto. Un poco más de la mitad, pero ya no quiero más. Me empalago, eso es demasiado dulce para mí. Pues nada, ahora vámonos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.